24 años se dice que es una cosa muy sencilla. Es una vida de las personas que han trabajado. Yo apenas tengo un año, o voy a tener un año. Entonces, ellos han entregado toda la vida. Y esto es el resultado del buen trabajo y colaboración de las personas que me ven. El resultado del trabajo que nuestro director general, el maestro José Antonio Pérez Suárez, nos dio encomienda desde el primer día que empezamos a trabajar. La Refundación Jalisco, segunda oportunidad. Todas las personas nos merecemos una segunda oportunidad. El hecho de que una persona privada de libertad por alguna cosa, algún motivo, esté dentro de la Revolución, no quiere decir que pierde sus derechos y sus garantías. Esa persona tiene todos los derechos igual que nosotros y debe de tratarse con la misma calidad que a nosotros nos trata. Por eso el maestro José Antonio Pérez Suárez nos dio una estricta indicación de que nos manejáramos con 5 interventores. Esos 5 interventores que maneja la Constitución, uno de ellos es la educación, el maestro ha apostado que nosotros también, que es una de las más importantes para poder ser un ser humano respetable y para que nosotros también lo respeten. En la educación, si no tenemos educación, no tenemos nada. Entonces muchas veces, cuando están recorridos, ellos no saben que tienen esos talentos, que tienen esa educación, pero nunca la externaron. Y ahorita el trabajo que nosotros estamos haciendo es precisamente eso, escuchar, buscar entre ellos y ver cuáles son las inquietudes, cuáles son sus talentos que tienen para sacar esas herramientas, tocarlos y reintegrarlos a la sociedad. Entonces, ese es el trabajo que venimos a presentar. Ellos, aun cuando están en la revolución, si quieren no se presentan a alguna actividad, ellos no pueden hacer nada más. Sin embargo, tienen la valentía, tienen las ganas de seguir adelante y lo están demostrando. Tenemos unos verdaderos artistas. Entonces, para mí es una alegría y un orgullo presentarles esa galería donde van a expresar los sentimientos. Ahí en esos cuadros, cada uno de ellos habla. Yo les pido que de corazón los vean, tengan esa mentalidad abierta para que vayan viendo colores, que vayan viendo líneas donde ellos están manejando sus expresiones. Expresiones que tienen ahí dentro y que ahorita con el trabajo que estamos haciendo ahora estamos adelante. Quiero únicamente que me ayuden a difundir que ya se acabaron las escuelas del crimen. Ahora ya tenemos una refundación penitenciaria donde va a imperar la libertad, la expresión y los respetos a los derechos humanos de las personas. No van a salir ellos, como decía anteriormente, delincuentes, no. Estamos transformando a esas personas para entregarle al ayuntamiento, para entregarle a la sociedad, personas que ya se pueden integrar bien y estén bien en casa con sus familias, amigos y vecinos. Entonces, El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco.